audiencia. Es así como mencionabas, ahora en horas de la mañana, a las 5:10 aproximadamente, el centro de monitoreo del 911 nos informaba que se produjo un accidente donde, bueno, habrían dos personas que habrían perdido la vida. Estas personas se trasladaban a bordo de un motovehículo que habría perdido el control sobre Avenida Savio, a altura de la estación de servicio Sigma. Sí. Hasta el momento, bueno, teníamos personal de la Dirección de Criminalística que estaba realizando las pericias en el lugar. Ya cuando llega gente del servicio de emergencia a SAME, nos informan que ambas personas ya habrían fallecido en el lugar. Ahí, de todas maneras, sí. El personal de la seccional 31 todavía se encuentra trabajando para tratar de establecer la identidad de estas personas. Bien, que manejen con precaución, ¿hay desvíos? Había desvíos en horas más tempranas, sí. Pero bueno, de todas maneras, recomendarle a toda la población, sobre todo por el estado de las rutas, por ahí, por las precipitaciones que se presentaron en horas de la noche y horas de la madrugada, que circulen con precaución. ¿Se sabe la causa, el motivo del accidente? Lo que nos informaron en primera medida sería, o se habría producido este accidente a raíz del derrape que sufrió este motovehículo. Sí. De todas maneras, esto también continúa siendo materia de investigación por parte de los efectivos que están abocados a esta tarea. Bien, perfecto. Seguramente la ruta está cortada ahora, están desviando los autos y los colectivos, ¿verdad? Es así, y más que nada por una cuestión de precaución, para evitar que se produzcan otros accidentes en el mismo tramo. Pero ya se va a encontrar restablecido y no va a haber ningún inconveniente.